¿Qué reloj más bonito tiene usted, señor Stone? ¿Cuándo lo ha comprado? Me lo regaló mi mujer el día que nos casamos. Hacía ya muchos años que no lo usaba. Me lo he metido hoy en el bolsillo para celebrar el regreso de mi hijo Clay. Ajá. Tiene que llegar en la diligencia de esta tarde. Pues sí. Es muy bonito. Ya está ahí la diligencia, señor Stone. Y llega muy puntual. Se lo regalaré a mi jefe. Ya no se puede hacer nada. Pobre señor Stone. Ahora que iba a llegar su hijo. Si seguimos así, nos matarán a todos. No habrá quien ponga un poco de orden en este país. Señor Stone. Era un buen hombre, un caballero. Descanse en paz. Manada de hienas. Todos os condenaréis si no enterráis las pistolas. Todos. Todos. Esto es igual que el asalto a los bancos de Borough, de Smith, de Ruth. Es otra canallada de Kinshaws. ¿Quieres decir de Fastrow? En efecto, de ese infame que se hace llamar Fastrow. Es posible que nadie lo haya visto. Yo estaba ocupado cerrando la caja. ¿Y usted, Mary Blanc? Desde la ventana, detrás de su mesa. ¿Detrás? Yo estaba debajo de la mesa.
Me escondí a los primeros disparos. Tan solo oí la voz de un hombre que decía: este reloj se lo regalaré a mi jefe. Debía ser el reloj del pobre señor Stone. Claro que si usted no nos hubiese dejado indefensos... ¿Por qué habla así? ¿Y los búfalos? ¿Qué búfalos? Una manada de búfalos iba a arrasar las cosechas del señor Colbert. Lo que pasa es que cuando la gente siente cobardía, todo es inútil. ¿Qué quiere decir? Eso se dice muy fácil, señor juez. Eran más de 20. Peor que un tornado. Eso, eso, tiene toda la razón. Estoy de acuerdo. Peor que un tornado. Toma, y ten más cuidado otra vez. La gano otra vez. En total me debe la falda, los zapatos y las medias. ¿Continuamos? Pero pagando en dinero, ¿eh? No, no. De las mujeres no acepto en pago más que objetos personales. Eres el jugador más extraño que he conocido. Los he visto en Filadelfia, en Los Ángeles, en San Francisco... De modo que vienes de California. De Monterrey. Allí dirigía una sucursal de la banca de mi padre. También los banqueros, en cierto sentido, son jugadores. Va, el juego es un poco común a todos. Yo creo que el hombre es un animal que juega. Es un animal que busca emociones. Sin saberlo, las más de las veces, yo las encuentro en las cartas, en los dados, en las mujeres, en aquellos sitios donde se desafía a la suerte. Sin codicia, solo por amor a la aventura. ¿Es usted un aventurero, entonces? En cierto sentido. ¿Y usted? Yo... soy un artista, también en cierto sentido. Voy como vedé al Salón Lombrans de Dallas. Una mujercita como usted tiene que tener mucho valor para ir de un salón a otro. Los negocios son los negocios, y sobre todo a la vista de una feria hay que moverse, cada uno con su mercancía, ¿se entiende? La señora viaja prevenida. ¿Hachas, cuchillos? No, ¿cuchillos? En Dallas usamos la pistola. Usted viaja con dólares, usted con emociones, aquel señor con soporíferos. ¿Y yo? Yo, en cambio, viajo con mis encantos. Dallas es un sitio donde encontrará mucha gente loca. Mi padre, el pobre hombre, parece que... No se ponga dramático, yo no tengo miedo. Además, según dicen los periódicos, los bandidos, los feroces bandidos, la tienen tomada con los bancos. Y también con las diligencias. ¿Juguete, amigo? ¿Cómo viajas sin armas? ¿No te da vergüenza? Ya hemos llegado. Desatad los caballos. Pronto. Quieto ahí. Vuestro equipaje no me interesa. Me basta con esto. Toma. La señorita vendrá con nosotros. De este modo se os quitarán las ganas de denunciarnos al sheriff. ¡Tú estate quieto! ¡Déjame! ¡Y nada de denuncias! Si no, os voy a... No, vamos, suelte, guapa, estate suelte, quieta. Bandido, anda, sube, guapa. Ay, ayúdenme. Trátala bien, Auxilio. Zaque. Sí, lo haré. No te preocupes. Auxilio. Sal arreando. Ya, no me ya, no. Ya. Y buen viaje, señores. Perdido. No todo, amigo mío.
Menos mal que yo lo había previsto. Hay que tener paciencia. ¿A cuánto está Dallas? A unas 7 u 8 millas. Vámonos como la India. En cuanto lleguemos, haremos una visita al sheriff. No, lo primero que yo haré es tomar un baño. Para mí es más importante. Veo que no has tenido en cuenta mi advertencia. Esto puede ser muy peligroso. Mi colega está ocupado. Te pide disculpas porque de momento, como ves, no puede moverse. Me ha encargado que me entregues el maletín. El verdadero. ¡Dámelo! Vete. Hay bromas que no se pueden gastar a Fast Draw, y recuérdalo para siempre. Nada de tonterías, porque de lo contrario... Pobre Katy. Ahí tienes tu estrella. Mocoso, ¿qué estás haciendo ahí? ¡Vamos, apéate! ¡Déjame! ¡Abajo! ¡Suéltame, bestia! ¡Bandido! ¡Ven! ¡Cobarde! ¿Cómo puedes tratar hacia un niño? ¡Cobarde! ¡Cobarde! ¡Déjame en paz! ¡Canalla! ¡Arriba! ¿Quiere usted apostar? Por el forastero, 5 contra 1. Vayan los 5, los doy por perdidos. Diablo, es que no me reconoce. Godwin, amigo mío. Bienvenido. ¿Qué tal, viejo gordo? Perdone, ¿son de usted estas cosas? Sí. Gracias. Al fin ha llegado.
señor Stone. He perdido a mi mejor amigo. Era un hombre muy bueno. Todos le queríamos mucho. Son los hijos de Samuel. Ella es Estela. Tú no puedes acordarte. Era tan pequeña cuando te fuiste. Estela. Sin embargo, me acuerdo. La llamaba Coliflor. Noticias sobre Clyde Stone y Fast Round. Venga. John, dame un periódico. No. Ya te lo pagaré. No. Ahora no tengo dinero, vamos. ¿Qué no? No seas malo. No, no, y no. Un momento. Te he dicho que mi contrato ha terminado y me marcho. Pero nena, escúchame, por favor. Esa estúpida la han raptado los bandidos. Peor para ella y para ti. Pero no puedes mandar a paseo el espectáculo, compréndelo. La gente solo quiere ver faldas, oír canciones bonitas, contemplar mujeres guapas como tú. Me da igual, no cuentes conmigo. No te das cuenta de mi situación. Mira, si te quedas te aumento el sueldo. ¿Qué te parece? Que no, que me esperan en Delaware. ¿Sabes lo que significa eso para mí? Tengo un contrato igual que en París. Y toda el agua del grifo que quiera. Escucha. Marilyn, no te vayas. ¡Vení pronto! ¡Vení! ¿Dónde se han atacado? ¿Quién ha sido? Los indios. Los indios entre Fort Avon y Delaware. ¿Aún quiere ir a Delaware? No. Márchate, John, que le quitas el apetito. El día que te coja, te retuerzo el cuello. Mocoso, te vas a acordar de mí. No me das miedo. Pronto te colgarán y entonces... Iré a pincharte los pies por las noches. Dormiré con las botas puestas. Ahí tienes una. Sé dónde encontrarlo a esta hora. Seguro que está dentro. Voy a verlo. Alejaros de aquí. International. If Maravis from Rome, from Turkey or from Peru, he can kiss me just like he wants, it is all right by me. Because down here, we are all Westerners. Because down here, the life is all we with. But boundless is my love, is like the great far west. And in the summer burning outer glows, hearts sang. But our hearts are sad and ringing ever go. For a bit of fur, for a fist of golden drive to happiness. All right, boys, bottoms up. Let's have a drop once more. We'll sing all night long what I shall know tell you. I want you to recall the splendors of Paris and show you just what more the life and joys of the far west.
Because down here we are all Westerners. Because down here the life is all one way. I want no more of love because it makes me sad. I want to dance, I walk and can as hard as my wild ways. A tune American that makes me go quite mad. And let us dance the all night long. Can-ca, can-ca, can-ca! Vamos, todos. Todos, todos, aunque se pierde, por lo menos se ven chicas guapas. Pero si pierdes, no te harán caso. ¿Cuántas? Dos. ¿Y usted? Una. ¿Cartas? Yo otra. A ver, ¿qué cartas tiene usted, abuelo? No quiero decirlo. Anda, no seas así, díselo a tu manera. Tengo a 6. Aquí están. Y yo tengo 9. Siempre he pensado que el juego se asemeja mucho a las gatas. Cuando parece que están más cariñosas, van y te sacan las uñas. Mira, allí está el amigo de Fast Brown, ¿le ves? En el mostrador. Ahí está. Avisa al sheriff. ¿Al sheriff? ¿Por qué? Dile de mi parte que tenga mucho cuidado con Fast Draw. Hay algo aquí que no me gusta nada y vuelve rápido. Voy. ¿A dónde vas? ¿No sabes que las chicas de tu edad no pueden entrar en el salón? Es mejor que te vayas. Necesito hablar con el patrón. El patrón soy yo. Y eso no cambia nada, señorita. Márchese. He sabido que busca cantante. Váyase. Palabras, sé cantar y bailar, se lo juro. Hágame una prueba. ¿Qué ha dicho? ¿Es una cantante? ¿Una cantante? Has oído mal, es una chiquilla que quiere una habitación. Anda, canta tú. ¡Qué asco de oficio! El día menos pensado lo mando todo a hacer gárgaras y me retiro a Virginia. Señor, perdóneme. Sé cantar y bailar. ¿Podría recomendarme al patrón? Cuánto lo siento. Si fuera una cosa de banca o algo relacionado con mis asuntos, podría ayudarla. Ahora tengo que ir a ver al sheriff, pero... hable con Fred, con aquel señor. Quizá él pueda hacerlo. Gracias. Aquel estaque Brandick, un tipo peligroso. Clay, ¿llevas la pistola? No la necesito. Con su permiso, señor Clay. Anda con ojo, ¿eh? Es mala gente. Bueno, ¿qué pasa? ¿Has venido por Fast o por mí? Yo no te conozco. Oh,
Yo, en cambio, sí. Y te diré que por el momento tu amigo y el maletín ya están seguros. No sé de qué estás hablando. Estoy hablando del maletín que quisiste robarme con Fastrao. ¿Tú quieres apostar también, jovencita? No. ¿Cómo te llamas? Carmen. Y no quiero apostar, solo quiero cantar y bailar. Ande, ayúdeme a convencer al patrón. Pero vas a cantar para todos estos patrones. Eres demasiado guapa para trabajar aquí, anda, pasa. Tú deberías cantar para uno solo. Y ese soy yo. Siéntate. Canta para mí. Y de modo íntimo. Así no te cansarás. ¿Qué te parece? No deberían dar de beber a los fanfarrones. Ni tampoco a los delincuentes. Toma. El sheriff me ha dicho que no puede vigilar a Fardrau porque debe cuidar una torta que tiene en el horno. Pero que cuando esté cocida, que vendrá enseguida aquí. No riáis. Va a llegar tarde, amigo mío. La torta está lista. Para ir contra Fastrao y su compinche, que es el asesino del cochero, necesito vuestro testimonio. Es la única manera de poder condenarlo. Voy corriendo a la imprenta y haré un artículo que causará asombro, como la torta del sheriff. Y atención al trabajo. Vas a hacer 1000 copias con el mejor tipo de letra que tengas. La de las grandes ocasiones. A este infame se debe el asalto de la diligencia, la muerte del cochero, el robo a los pasajeros, incluido yo. Ha raptado a la señorita Dior, que sus hombres retienen todavía Dios sabe dónde. Sin contar otros delitos. Muy bien. ¿Habéis visto el efecto que producen esta clase de discursos? ¡Basta!
¡Basta de escenas! ¡Es un infierno! ¡Debe pagar! ¡Ya! ¡No estás en una taberna! ¡Silencio! ¡Silencio! Exijo de todos orden y silencio. Si el acusado debe pagar, estad tranquilos que pagará según la ley. No obstante, como es necesario siempre un defensor, nombro para ello al señor Lancy. ¿Dónde está Lancy? ¿Por qué no ha venido? ¡Ay! ¡Vamos! Esto no hay que irlo. Calma, ya. Calma. Libre enseguida a Fastrau, Katy Dior será hecha pedazos. Yo quiero leerlo también. Será hecha pedazos. Pero ¿quién es Katy Dior? Verá, Katy Dior es una artista que tenía que venir a trabajar al salón, pero los bandidos la han raptado y... Diligence is reaching the Great Canyon. Whip up the horses, you touch my gallopin. My fine revolver, come off my holster, come. The oldest diligence is reaching the Great Canyon. Open your better heart without something to join me. I've come to fight for you, no one can stop me now. And this the battle, then offer me a drink. Gold dust and dollars, this whiskey's good for me. Whip up the horses, you coach me gallop on. Beware of the ambush that awaits in the Great Canyon. The old division is reaching the Great Canyon. Whip up the horses, you coach me gallop on. My fine revolver, come off my holster, come. The old division is reaching the Great Canyon. Tú, a bailar. No, déjeme en paz. Por favor, no te hagas rogar. Eres o no eres una bailarina. Si no quieres cantar, baila por lo menos. Anda, baila. ¿No quieres? Katy Dior, tendré que hacerte bailar yo. La, 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 ¡vamos, baila! ¡Baila! ¡Baila! ¡Mueve las piernas! ¡Baila! ¡Baila! ¡Dame el cigarro! Ha bailado, ¿no? Aquí está Zaki. Las cosas van mal, por lo que veo. ¿Y aquí qué pasa? ¿A dónde vas, guapa? ¿Quieres privarnos de tu compañía? Oye, guapa, si mañana Fastrau no ha venido, te devolveremos al sheriff. No de cuerpo entero, sino poco a poco. ¡Átala! Se trata de una pobre mujer, una muchacha que venía por casualidad ajena por completo a lo que aquí sucede, y a la cual van a matar. Sería una infamia dejar que la maten solo por nuestros problemas. ¿Una infamia aplicar la ley? Tú hablas así, muchacho, porque no eres el juez. Ni el sheriff. Hay una sentencia y yo tengo que cumplirla. Me pagan para eso.
No me he explicado bien. Son dos las condenas a muerte, dos, y una afecta a una inocente. Eso significa que los bandidos tendrán sobre su conciencia una víctima más. Sí, con el consentimiento de ustedes. Perdonen, siento haberles molestado. Discúlpeme, señor juez. La ley es dura, pero es la ley. Ah, hazle el 15% de descuento. Está bien, señor Godwin. Aplicaremos el mismo interés que siempre aplicaba el señor Stone. Señor Clay, necesito que me firme esta carta ahora mismo. Es muy importante. Aquí. Escucha. Necesito pedirte un gran favor. Pero debo contar con tu discreción. Bueno, pero tienes que darme una garantía de cierto valor. Por ejemplo, tu corbata. ¿Sabes lo que decía tu pobre padre? Si comprometes tu banca, te puedes quedar sin blanca. ¿Qué te parece? Dime, ¿quién da de comer a los detenidos? Generalmente Samuel o también sus hijos. Muy bien, cierra y ven conmigo, ¿eh? Sí. ¿Con permiso? Pase. Soy Richard Colbert. Yo era el mejor amigo de su padre. Quería conocerle. Se merece una medalla. No, me basta con su consideración. Me hubiera gustado verle antes, pero usted ha estado siempre ocupado con Fast Round. Sí, he estado muy ocupado. Y lo estoy aún. Quisiera volver a verle pronto, señor Colbert. Nos veremos, esté seguro. Cuando termines esto, cierras y te vas a comer. Muy bien. Déjamelo a mí. Todos llevamos el mismo camino. Eso, a él sí y a mí no. Jovencito, es usted un impertinente. Y un tonto. Tienes que obedecer a los mayores. ¡Manos arriba! No deberías andar con este chisme. Está descargado. Ya lo he visto. Bueno, ¿quieres llevarlo tú? Tómalo. Anda, ve a esperarnos a la puerta. Anda. Es que quiere quedarse solo con mi hermana, ¿no? Está bien. Perdónele, es un diablillo. Bueno, me quedaré contigo si es que no te molesta. Si a usted le agrada. ¿Por qué me hablas ahora de usted? Es que ha pasado tanto tiempo.
¿Y qué? ¿Es que porque hayamos crecido no somos los mismos? Entonces siempre estábamos juntos. ¿Te acuerdas cuando te caíste al río y tuve que sacarte del pelo? ¿Cómo te enfadabas cuando te llamábamos coliflor? No, no, coliflor te llamábamos a ti. ¡No! ¡A ti! ¡No, no, a ti, haz memoria! Escucha, desde que he llegado a Dallas, he estado siempre ocupado y aún me faltan cosas por hacer, pero si todo sale bien, no me marcharé más de este pueblo. ¿Y sabes por qué? Te lo diré, Estela. Tú vete ahora a casa. Yo me ocuparé de llevar la comida con John. Volveremos enseguida. A mi amigo Fast. Abre. Pero, señor Stone. Abre. Arriba. Perdona. Venga, arriba. Has venido a acabar conmigo con tus propias manos. Vaya por ello. ¿Qué esperas? ¡Dispara! Alarga las manos. ¿Me llevas de paseo? ¡Muévete! Dame el sombrero. Sal. Vamos. Dame mi pistola, Clay. Bravo, John. Lleva a casa el cesto. Nuestro amigo come fuera hoy. Si hacemos caso al juez, deberíamos poner una valla en esta explanada. ¿Qué cosas dices? Entonces habría que vallar toda la pradera. Sheriff, todo va bien. Clay Stone ha ayudado a escapar al prisionero y ha huido con él. Clay Stone. Entonces no eran visiones. Acabo de verlos pasar, estoy seguro.
Entonces me devolvió la pistola, cerró la puerta y se marcharon. Yo empecé a sacudir a Tom. Le desperté y le dije, Tom, el señor Clay te ha golpeado. Ven conmigo al periódico y cuéntamelo todo. Anda. Bueno, ¿otra vez? No, perdone, John debe volver a casa. ¿Habéis oído? Eso es por fiar. Sí. Y eso me parecía cuando ¿quién podía imaginar que esto de salió ya en su persecución? Pero si ven una trampa antes de la noche, escaparán. Ellos conocen la pradera como la palma de la mano. Y si no lo hacen, es porque serán cómplices. Ahora irás tú solo. A 30 pasos te paras. Ni uno más o te vuelo la cabeza. Explicarás a tus hombres lo que tienen que hacer. Y tú esperarás allí quieto hasta que yo te dé la orden. ¿Está todo claro? Sí, señor. ¿Y estas pulseras? Te favorecen. Te las devolveré. La descargada de John. ¡Zaque! ¡Zaque! ¡Acércate! ¡Zaque, escúchame! ¡Soy Fast! ¡Tengo que hablarte! Yo creo que todavía no han atravesado el río. Volvamos atrás. ¡Vamos! Hola, preciosa. Ya puedes presumir, por lo que veo te cotizan tanto como a mí. Anda, dame un besito. Señor Stone. En la próxima hacienda nos detendremos para que le sequen el vestido. Venga. Bueno. Love in the far west seems almost tropical. It is like whisked ghost to have it international. Eres mi rueda de la fortuna. Anda, todo esto es para ti. ¿Estás contenta, preciosa? Sí. It is not right by me. Because down here we are all westerners. Because down here. John, pero ¿no te ha dicho nada el señor Clay? ¿Qué iba a decirme? Que el golpe a la banca es Tom. Es un truco para robarnos todo nuestro dinero. Es el recado que esperaba, ¿no? Y encima se ha hecho cómplice de los bandidos que asesinaron a su padre. Sin vergüenza. Retira eso que has dicho, Frank. ¿Estás de su parte? Ven aquí. Vamos a ver quién gana esta partida. Ten cuidado, Frank. Anda, Frank, pégale bien a esta damisela. No te metas tú. Esto es asunto de... No, ahora es cosa mía. ¡Venga! ¡Lárgate, vaya! ¡Esto es inadmisible! ¡No puedo cantar en estas condiciones! ¡Dale! ¡Dale, fuerte! ¡Te amo! ¡Circo!
van a quitarme si ya yo soy el pianista y no me meto en nada? No te vayas, sigue Oiga, cantando. Yo estoy acostumbrada a trabajar en grandes teatros. Tengo que debutar en Delaware. ¿Lo he olvidado? Sí, ya lo sé, pero no puedes abandonar el escenario. Tienes que seguir cantando, ¿comprendes? ¡No! ¡Me voy ahora mismo a Delaware! Esta partida te la he ganado yo también. Te dije que no servías para bailar, sino para cosas más importantes. Desde ahora te quedarás siempre en casa. Amor mío. Ay, qué bien. Para ti el espectáculo ha terminado. Ya lo siento, no tengo dos habitaciones. Tendrán que arreglarse. Nos han levantado una especie de muro de Jericó entre nosotros. ¿Verdad, señor Stone? Por mí. No sería necesario un muro. Le estoy muy agradecida por haberme salvado de los bandidos. No vale la pena. ¿Qué canta? ¿Una nana? La tocaba la guitarra un secuaz de saque. ¿Sabe que con eso de haberme raptado puedo tener más éxito en el salón? Seguro. ¿Y sabe también que es usted muy simpático, señor Stone? Bueno. ¡Alto! Creo que debemos continuar. Estamos sobre la pista. Adelante, continuemos. Señor Colbert, viene el señor Stone. Buenas
Buenos días, señor Colbert. Es usted un hombre incomprensible. ¿Se da cuenta de lo que ha hecho? Veo que ya está al corriente de todo. La señorita Dior, el señor Colbert. Encantada. Comprendo que merecía la pena. Esta vez me he metido en un lío muy difícil. He venido a verle para confiarle a esta mujer. Yo me marcho enseguida. ¿Puede usted acompañarla al pueblo? Sí. Muchas gracias. Un momento. ¿Qué va a hacer? Tengo una cuenta pendiente. Y para un banquero es una cosa grave. Puede disponer de mí. Hasta pronto. Hasta la vista. ¿Y ahora? Espero que no querrá marcharse enseguida. Cerrad la casa. No le dejéis escapar. Señor Stone. Señor Stone. Perdón. Esta noche tengo mala suerte. Sí, claro, el juego del póker es muy caprichoso. Se empieza a ganar, se confía uno y de pronto se pierde todo. Han atrapado al banquero y van a encarcelarlo. ¡Quieto! ¡Dejarle en libertad! ¡Quieto! ¿Esta es la manera de tratar a la gente? ¡No acercar! ¡He dicho que quieto! ¡Canalla! ¡Sinvergüenza! ¡Atrás! ¡Granuja! ¡Canalla! ¡Atrás! ¡Esto es un atropello! ¡Dejadle libre! ¡Diga que le suelten! ¡Canallas! ¡Sinvergüenzas! ¡Miserables! ¡No sois hombres! ¡Sois unos perros rabiosos! ¡Eso es lo que sois! ¡Perros rabiosos! ¿Es así como le agradecéis el que me haya salvado la vida? Porque ha sido él el que me ha liberado de los bandidos. ¿Y si me hubiesen matado? ¿Es eso lo que queríais? No. Pues ha faltado poco, ¿sabéis? ¡Mirad! ¡Mirad cómo me han golpeado! ¡Miradme bien! ¡Mirad! Esto es solo lo que puedo enseñaros. Y con permiso de vuestras mujeres podría enseñaros el resto. No me gusta que juegues con ese chisme, es peligroso. Ella tiene razón. ¡Insulto! Estoy muy disgustada por todo lo que ha pasado. Espera. ¿Dónde vas? Tengo que decirte muchas cosas. Después de lo sucedido ya lo has dicho claramente. Y no solo a mí, sino a todos. Qué aventura más romántica la tuya. Lamento que la señorita Cathy, tu prometida, la hayan herido. Cathy no es mi prometida. Lo que tengo que decirte es cosa tuya y mía. Y detrás de estos barrotes, no sé cómo empezar. Pero te aseguro. No. No, Clay. Ya comprendo. Puedo esperar. Venir aquí para oírle decir esas tonterías. Un momento. Creo que no me explico. Quiet. Desde aquí. Está bien. Usted dice que el motivo que me ha empujado a rescatar a Cathy Dior de Fast Draul no vale. Ahora, yo pido solo 48 horas de tiempo para volver a capturar al bandido. Al condenado a muerte. Sí, al condenado a muerte. Total, que debemos ponerle en libertad. Sí.
Es una locura. No puedo arriesgarme. No, el único que arriesga soy yo. Y además, dejo en garantía todo el capital que tengo en el banco. Yo también me quedo como depósito. Gracias, amigo. ¿Y quién nos dice que no va a marcharse importándole un comino su dinero y el nuestro? ¿Quién nos lo garantiza? Yo. Me gusta el juego de azar. Por eso juego. Lo he oído todo y me entrego a ustedes como rehén. Si él no vuelve, podrán condenarme como su cómplice. Gracias, amigo mío. ¡Bravo! ¡Es usted todo un caballero! Gracias. ¡Ánimo, Russell! ¡Decídete ya! No se alarmen. Es la mujer del pastor. ¿Esta mujer del pastor? ¡No! 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 Pero, mujer, ¿cuántas veces tengo que decírtelo? Para llamar a los fieles está la campana. ¡La campana! Deberán acostumbrarse a la campana. ¡Dame las pistolas! ¡No, no! ¡Dámelas! ¡Dentro! Y ¡vamos, no. dentro! ¿Y ustedes qué hacen ahí? ¡Vamos todos dentro! Usted ahora debe venir conmigo. Será mi huésped durante 48 horas. Suponiendo que él vuelva a tiempo. Y si no, esta podría ser mi última partida. Clyde. Buena suerte, amor mío. Rafi. ¿Dónde está tu patrón? Dentro, te está esperando. Zaque, cuida los caballos. No habría dado un clavo de mis zapatos por tu pellejo. Siéntate. Pero aquí me tienes, sano y salvo. ¿Qué tío más raro ese Clyde Stoll? Y tú le debes la vida a él. Le rezaré una oración cuando le cuelguen. Eso no me disgusta. No es precisamente del estilo de su padre. No había movimiento de dinero que se le escapara, siempre con 100 ojos para controlarlo. Sí, pero esta vez la cosa nos ha salido mal. A usted, que contaba con el maletín. A mí, personalmente, me ha salido muy bien. Señor Richard. ¿Qué quieres? Ahí está el señor Stone con un amigo. Desea hablarle. ¿Quién es? Haz de entrar. Escóndete detrás de esa puerta. Y no quiero líos en mi casa. Señor Stone. ¿Qué tal, Colbert? ¿Qué le trae por aquí? Me dijo usted la otra vez, si quiere que le ayude en algo, puede disponer de mí. ¿Y lo mantengo? Sí, siéntese. Con su permiso. Un momento, espéreme ahí. Bien. Gracias a la intervención de un amigo, cuento con 48 horas, así que tengo el tiempo contado para prender a un bandido. Como un pagaré a vencimiento fijo, ¿no? Exacto. Y como buen banquero, tengo que cumplirlo. No le faltará mi ayuda. Yo mismo le acompañaré, Clyde. Y encontraremos a Fastrow, esté seguro. Ahora mismo enviaré a mis hombres para que puedan localizar al rey.
negocio de ese bandido. El señor Clyde y el señor Godwin deben comer algo. Sírvelos, Tom, por favor. Muy bien. Siéntense, señores. Gracias. Igual que si estuvieran en su casa. Ese estúpido no saldrá vivo de aquí. Vas a hacer lo que yo te ordene. Márchate y avisa a tus hombres. Os apostaréis en el puente. Te lo serviré en bandeja de plata. Pero dispara tú. De los otros no me fío. Aunque también lo haga por captarse tus favores en el banco, se ve que quiere ayudarnos de verdad. ¿Qué sucede? ¿Qué has visto? He tenido muy buenos informes de mis hombres. Sorprenderemos a Fast Draw en una cabaña del río. Durmiendo la mona, ¿comprende? Podemos irnos. Vamos. Godwin, ¿todavía te estás reponiendo? No, voy ahora mismo. Este es el punto, señor Klein. Mis hombres vendrán detrás de nosotros. Nos detendremos aquí. ¡Marchaos! Dentro de media hora iremos todos hacia el río. De esta forma, nuestro bandido no se escapará. El señor Godwin puede ir con ellos. ¡Ve con ellos, Godwin! ¡Ve! ¿Qué hacemos aún aquí? Ya ha pasado la media hora. Deberíamos irnos. El señor Richard nos espera. Cállate, imbécil. ¿No has comprendido que es una trampa? Tenemos que hacer tiempo. Fast Draw espera al banquero en el río. Y esta vez no fallará. Le meterá un balazo en la cabeza como hizo con su padre. No quisiera estar en el cuerpo del señor Stone. ¡Ni yo! Ya ha pasado el tiempo. Y sus hombres todavía no están aquí. Se equivoca, señor Clay. Todavía no ha pasado la media hora. Es el reloj de mi padre. ¿De dónde lo ha sacado? ¿Qué le pasa? Mary Bland oyó decir al asesino, ese reloj se lo regalaré a mi jefe. Así que el jefe es usted. Idiota. La pistola está descargada. La hice descargar yo mismo. Que te echara una mano para prender a Fast Draw. Toma, aquí tienes las dos. Lo siento por Fast, que le quito el placer de meterte una bala en la cabeza, como hizo con tu padre.
Vamos, vamos. Vuela, preciosa. Tenemos que alcanzar al señor Stone antes de que la asesinen. ¡A prisa! Creo que podríamos acampar aquí. Díselo mañana al señor Colbert. Si no, se lo diré yo mismo. Ahora que hemos terminado, creo que ha llegado el momento de echar un buen sueñecito. Pásame el vino. Echar un vistazo a los caballos.
Ve a ver por qué no vuelve ese. ¡Déjamelo a mí! ¡Toma esto! Te escapaste en el río, pero esta vez no lo conseguirás. Este es mi agradecimiento por haberme liberado. Déjamelo. Coge el cuchillo, jaque. Suelta ese palo, cobarde. Ven aquí, asesino.
sido enamorarte de un loco. Tengamos o no razón, no puedo ver llorar a mis hijos. Ánimo, Estela. Sé valiente. No hay que desesperarse antes de tiempo. Presiento que le ha sucedido algo malo. Hasta la pistolera. Basta ya, no quiero perder más. No te desesperes. La esperanza nos hace rico. Cálmate, hija. Venga, tráela. Sheriff, lo he perdido todo. Pero yo jugaba por entretener al preso. Me reembolsará, ¿verdad? Vamos. A lo mejor ahora te cambia la suerte. En el juego nunca se sabe. A veces en un segundo se recupera todo lo perdido. Y ahora dime, ¿qué te juegas? ¿Eso? No. Oh. Está bien, ¿la camisa? No tendrá nada que decir. Como verá, he sido puntual. Gracias, amigo. Te estoy muy agradecido. Clay, amor mío. ¿Y vosotros de qué os reís? ¿Se puede saber?